Ana de las Tejas Verdes. Ana salva la vida a Minnie May. Desde que Ana había vuelto a ir a la escuela, a Marilla le preocupaba profundamente que pudiera causar más problemas. Pero no sucedió nada. Ana se dedicó a sus estudios en cuerpo y alma, tal vez debido a que compartía pupitre con Minnie, una estudiante modelo. Andrews ya no podía jugar con Diana y decidió no ser aventajado en clase por Gilbert Blythe. Así que al finalizar el trimestre en diciembre, Ana y Gilbert pasaron a la clase de quinto, donde estaban Diana y otros amigos. Los profesores estaban muy orgullosos de ellos, y toda la clase se alegró de que sus esfuerzos en el estudio dieran buen resultado en los exámenes. Todas las grandes cosas se resuelven con cosas pequeñas. En enero del siguiente año, el primer ministro de Canadá visitó la isla Príncipe Eduardo. En principio no parecía que la decisión del primer ministro de incluir la isla en su gira política tuviera poco o mucho que ver con la vida de la pequeña Ana Shirley de Tejas Verdes. Pero sí tuvo importancia. El marido de Raquel es tan amable que nos llevará él mismo. Creo que será la única oportunidad de mi vida de ver a un auténtico primer ministro en carne y hueso. La verdad es que estoy deseando conocerle. Ahora es mejor que te des prisa. ¿Cuándo volverás? Volveré mañana por la tarde, así que te dejo al cuidado de la casa, Ana. Muy bien, Marilla. Así que Marilla salió rumbo a Charlottetown, que se encontraba a 50 kilómetros de distancia, en compañía de la señora Raquel Linde, que simpatizaba con la izquierda más radical. Aquella noche, mientras Marilla y Raquel acudían entusiasmadas a aquella concentración de masas, Ana y Matthew disponían de toda la cocina para ellos dos solos. Ana dedicó sus energías a preparar el examen de geometría del día siguiente, ya que era la asignatura que le resultaba más difícil, y Matthew dormitaba sobre su libro en defensa del campesino. Matthew, ¿tú estudiaste geometría en la escuela? No estudié nada de eso en la escuela. Es una lástima, porque podrías ayudarme a preparar el examen de mañana. La geometría es una asignatura totalmente incomprensible. ¿Crees que no soy una niña muy inteligente? Bueno, no sé, yo creo que la escuela no te va tan mal. El sábado pasado me encontré con el señor Phillips en la tienda de Blair en Carmody. Me dijo que eras la mejor estudiante de la escuela sin ninguna duda.
Opina que estás haciendo rápidos progresos. Esas fueron exactamente sus palabras. Rápidos progresos. Así que no creo que debas preocuparte mucho, pequeña. Hay algunos que intentan desacreditar a Teddy Phillips diciendo que no es un buen profesor. Pero yo creo que sabe muy bien lo que hace y ha visto cualidades en ti. Pero el señor Phillips sube a ver a Pris y Andrews casi todas las tardes. Él dice que es para ayudarle a preparar las lecciones, pero Miranda Sloane también está estudiando para Queens y creo que necesita mucha más ayuda que Prissy porque es mucho menos inteligente y en cambio a ella no le ayuda. ¡Caramba! ¿Qué supones que estará haciendo ahora Marilla? La señora Linde dice que si las mujeres tuvieran derecho a votar, todo cambiaría a mejor en la sociedad. ¿Tú a quién votas, Matthew? A los conservadores, claro. Entonces yo también. Mejor, porque Gil... Algunos de los chicos de la escuela son Grinch, ¿a que no lo sabías? Seguro que el señor Phillips también es Grinch, porque el padre de Prissy lo es, y claro... Ruby Gillis dice que cuando un hombre quiere conquistar a una chica, tiene que estar de acuerdo con su madre en cuanto a religión se refiere, y con su padre en cuanto a política. ¿Es eso cierto? Supongo que ayuda a conseguir la aprobación de los padres de la chica. ¿Alguna vez has intentado hacer la corte a una chica? ¿Eh? ¿Hacer la corte? Ya no me acuerdo. Tiene que ser muy emocionante. Ruby Gillis dice que cuando sea mayor tendrá muchos pretendientes que estén locos por ella y que ella no les dirá ni que sí ni que no para no perderles. Pero yo prefiero tener solo uno que esté en su sano juicio. Sí. Dios mío, tengo que terminar de preparar el examen. No abriré el libro que me ha prestado Jane hasta que no acabe con la geometría. Aunque es una terrible tentación, seré una niña fuerte. Le estoy dando la espalda, pero sé que el libro está ahí. Jane dice que es imposible leerlo sin evitar que se te salten las lágrimas. Meteré el libro en el armario de la cocina y te daré a ti la llave. No me la devuelvas aunque te lo pida de rodillas, ¿entendido? Es mucho más fácil resistir la tentación si sabes que otra persona tiene guardada la llave. ¡Diana! ¿Qué te ocurre? ¿Es que tu madre se ha ablandado por fin y te deja jugar conmigo? ¡Ana! Tienes que venir enseguida. Minnie May está muy enferma. Mary Jo dice que lo que pasa es que tiene anginas. ¡Ayúdame! ¿Y tus padres? Papá y mamá se han ido a la ciudad y no hay nadie en casa que pueda localizar a un médico. Minnie May tiene mucha fiebre y Mary Jo no sabe qué hacer. ¡Ana, estoy muy asustada! ¡Tienes que ayudarme! ¡Por favor, ven a casa rápido! Sí, pero ¿cuáles son sus síntomas? Tal vez no sean anginas. Se ahoga. Casi no puede respirar. Matthew ha ido a preparar el caballo para ir a Carmody a buscar al médico. No creo que le encuentre en Carmody. Sé que el doctor Blair ha ido a la ciudad y creo que el doctor Spencer también. Ah, si por lo menos la señora Linde estuviera en casa. No llores, Diana. Estoy segura de que Matthew encontrará al médico de una forma u otra. Y yo sé exactamente cómo curar unas anginas. Confía en mí. Sí. Ya sabes que la señora Hammond dio a luz gemelos 3 veces. Cuando tienes que cuidar a 3 pares de gemelos, adquieres mucha experiencia. Esta medicina es indispensable. Ahora vamos. La nieve es demasiado abundante como para ir por el atajo del bosque. Tendremos que atravesar el sendero de los amantes. Aguanta, Minnie May, estamos en camino. ¿Que Matthew encontrará al médico? No te preocupes por eso, Diana. Debes tener confianza en mí. Aunque Ana estaba sinceramente preocupada por Minnie May, no podía evitar sentir la emoción de aquel reencuentro y la alegría por compartir nuevamente esa emoción con su amiga del alma, de la cual había estado separada tanto tiempo. Ambas caminaban por la nieve cogidas de la mano y se dan ánimos la una a la otra. Pronto llegaron a la casa. Diana tenía mucho miedo por su hermanita. ¿Cómo está Minnie May?
Oh, Diana, creo que está muy mal. Minnie May. ¿Te duele mucho la garganta? Contéstame, Minnie May, por favor. No, Diana, es mejor que no le hagas hablar ahora. Está claro que tiene mucha fiebre, pero me he ocupado de casos peores que este. Primero hay que bajar la fiebre. Necesitaremos una buena cantidad de agua caliente. Pongamos manos a la obra. Esta tetera está casi vacía. Iré a llenarla. Mary Jo, añade unos cuantos troncos a la caldera. Enseguida. Pondré el agua sobre el fuego. El aire seco es malo para la garganta. Voy a desabrocharle la ropa para que respire mejor. Diana, tráeme algunos trapos muy suaves de franela, por favor. Sí. Espero que esto surta efecto y que mejore tu garganta, Minnie May. Vamos, Minnie May, sé una buena niña. Abre la boca. Está muy rica, pruébala. Por favor, esta medicina te sentará bien. Abre la boca, Minnie May, por favor. Se está ahogando. Dame eso. ¿Dónde está el médico? ¿Por qué no ha llegado todavía? Por favor, Diana, cálmate. Mary Jo, abre un poco esa ventana, que entre aire fresco, hace demasiado calor. Minnie May tiene mucha fiebre. Espero que venga pronto el médico, porque no estoy tan tranquila como aparento. ¿Dónde estará Matthew? Aquella noche, todos los médicos de Carmody se habían ido a Charlottetown, como había temido Diana. Matthew se vio obligado a dirigirse hacia Spencer Vale en una noche fría y desapacible, esperando encontrar un médico que atendiese a Minnie May. Ana, ven aquí. Está tosiendo mucho. ¿Crees que está mejor? ¿Se está curando? Sí, seguro que sí. Habían pasado ya las 3 de la madrugada cuando Matthew llegó con un médico que había localizado en Spencer Bay.
Sí, doctor. No os preocupéis. Ya no necesita tratamiento de urgencia. El peligro ha pasado. Lo has conseguido, Minnie Mae. Te has curado. Le has dado la medicina adecuada, pequeña. He estado a punto de darme por vencida en una ocasión. Cuando se ha acabado el frasco de medicina, al caer la última gota, he pensado que mi última esperanza se había desvanecido. Miraba el frasco vacío y no podía evitar pensar que ya no se podía hacer nada más, pero en menos de 3 minutos ha expulsado la flema y ha empezado a mejorar visiblemente. ¿Puede imaginarse usted mi alivio? Porque yo ni tan siquiera puedo expresarlo con palabras. Ha sido una sensación incomparable, única, ¿me comprende? Ajá. Te agradezco que te hayas tomado tantas molestias. Ahora descansa. Yo me ocuparé de Minnie Mae, pequeña. Gracias. Estoy un poco cansada. ¡Ana! ¡Ana! ¡Muchas gracias, Ana! Matthew, ¿no crees que es una mañana magnífica? El mundo parece algo que Dios acaba de imaginar para su propio placer de contemplación. Siento mucho haberme enfadado un día con la señora Hammond por tener que cuidar a sus gemelos. Si no llega a tener 3 pares de gemelos, no hubiera sabido qué hacer en el caso de anginas de Minnie Mae. Pero Matthew, ahora estoy realmente muerta de sueño. No puedo ir a la escuela, no podría mantener los ojos abiertos ni aunque quisiera. Pero odio quedarme en casa porque Gilbert, otros chicos se convertirán en los primeros de clase y me quitarán el puesto número 1. Oh, oh. No te preocupes, no te van a quitar el puesto por faltar un día. Puedes quedarte en casa. Métete en la cama directamente y duerme muchas horas. Te mereces un buen descanso. Esa niña pelirroja, Ana, creo que se llama, ha sido una gran ayuda. ¿Eh? Fue ella quien salvó a su hija, señora. Sin ella, mi llegada hubiera sido demasiado tarde. Es una niña con unos grandes sentimientos. Para ser tan joven, posee unas cualidades excepcionales. Se quedó toda la noche cuidando a la pequeña. Créame, su ayuda fue decisiva a la hora de salvar la vida de su hija, señora Barry. Estuvo toda la noche en vela, esperándome. Muchas gracias por venir, doctor. Se lo agradezco mucho. Exprese su agradecimiento a la pequeña Ana. Yeah. Marilla, ¿ya estás aquí? ¿Has visto al primer ministro? ¿Qué aspecto tenía? Bueno, no consiguió su puesto de primer ministro por su aspecto físico. Pero antes que nada debes comer algo. Supongo que tendrás mucha hambre. Sí, tienes razón. Me muero de hambre. Matthew me ha contado lo que ocurrió anoche. Me alegro de que supieras qué hacer. Yo no hubiera servido de ayuda porque nunca he visto un caso crónico de angina. Gracias. Pero al parecer tú supiste solucionarlo muy bien. La señora Barry ha venido aquí esta tarde. Quería verte, pero yo preferí no despertarte. Estabas tan a gusto. Dijo que tú habías salvado la vida de Minnie Mae y que sentía mucho haberse comportado de aquella manera en el asunto del vino. Dijo que ahora comprendía que no habías querido emborrachar a Diana y que espera que la perdones. Y que vuelvas a ser amiga suya. Te ha invitado a que vayas a su casa esta tarde si así lo deseas. Creo que está deseando hacer las paces contigo. ¿Qué te parece ese repentino cambio de opinión? Marilla, ¿puedo ir ahora mismo sin tener que fregar los platos? Por favor, los lavaré cuando regrese. Pero ahora no puedo pensar en algo tan poco romántico, en un momento tan emocionante. ¿Me dejas ir, por favor, Marilla? Déjame. Está bien, no friegues los platos, pero al menos termina la cena. ¡Ana! ¡Ana!
Se ha ido sin ni tan siquiera ponerse un abrigo. Espero que no se enfríe o se ponga enferma. Está todo nevado. ¡Diana! ¡Ana! ¡Cuánto me alegro de que estemos juntas, Diana! Todo está muy rico, señora Barry. Como te quiero yo a ti, solo la muerte podrá separarnos. Declaración solemne de Diana Barry y Anna Shirley, amigas inseparables para siempre. Dime, Diana. ¿Qué? Cuando llegue mañana a la escuela, le voy a pedir al señor Phillips que me deje sentarme otra vez a tu lado en clase. ¿Te parece una buena idea? A mí se me había ocurrido exactamente lo mismo. Nunca antes había preparado melcocha. ¿Crees que saldrá rica? Lo único que hay que hacer es estirar la masa. Vamos, ayúdame. Es muy divertido. Sí, ¿verdad? Un poco más. ¿Qué tal lo hago? Vaya, ¿qué tal va eso? Oh, se ha colado el gato. Cuidado con la masa. Ahí está. Menudo desastre. Gracias, señora Barry. Buenas noches, Ana. Hasta mañana. Adiós. Buenas noches, Diana. Espero que podamos sentarnos juntas en clase. Sí, como antes. Buenas noches, Ana. Adiós. Matthew. La señora Barry me ha invitado a tomar el té y ha sacado la mejor porcelana china que tiene porque quería rendirme todos los honores. Fue muy emocionante. Me sentía como una persona mayor, ¿sabes? Ahora soy muy feliz a pesar de mi pelo rojo. Mi alma está por encima de esas tonterías de niña pequeña. Tienes delante de ti a una persona completamente feliz, Marilla. Hoy ha sido un día lleno de acontecimientos, pero ahora lo mejor es que te metas en la cama. Sí, tienes razón. Estoy muy cansada. Buenas noches. Buenas noches, Marilla. Aquel invierno fue especialmente bonito. El sol brillaba casi todos los días. Ana y Diana pasaron juntas todo su tiempo libre. Por supuesto, Ana fue invitada al cumpleaños de Diana, pero ese día pasó algo muy extraño, aunque eso os lo contaremos en el próximo capítulo.